Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Castillo, bienvenidos a Ruta 52. El día de hoy nos encontramos en Santa Clara del Cobre, Michoacán. ¡No! ¡La voy a arruinar! Sí, es que mi puntería es malísima. Uno de los pueblitos mágicos más bonitos, con mayor tradición y cultura de este estado. ¿Quieres conocer toda la belleza que encontraremos aquí? ¡Acompáñame! Se le denominó Pueblo Mágico desde el 2010 y tienen aproximadamente 50.000 habitantes. Se le llama Santa Clara del Cobre porque es la principal actividad económica de este lugar, la elaboración de artesanías de cobre que viene desde una técnica milenaria, desde los purépechas que fueron los que habitaron aquí. Se dice que fue uno de los imperios más fuertes y que ni siquiera los aztecas pudieron vencerlos. Desde ahí se tomó esta maravillosa técnica de hacer estas artesanías y el día de hoy nosotros vamos a ver todo este proceso artesanal. Nos encontramos en Cobre El Portón. Aquí es una de las galerías más famosas de toda Santa Clara. Obviamente en todo el pueblo puedes encontrar artesanías increíbles. Y déjame contarte, te puedes encontrar desde una taza, bisutería, platos, jarrones, adornos, hasta mesas, lámparas, sillas y sí, todo de cobre. En este lugar, chéquense, tienen cobre con hoja de oro. Esto en su casa se vería perfecto. En mi casa creo que se vería lindísimo. Y también podemos encontrar cobre con baño de plata. Chéquense todas estas obras. Pero bueno, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se elaboran? Aquí también en Cobre del Portón tienen un taller en donde tú puedes venir a ver todo este proceso. Que sin duda debes de visitar es el Museo Nacional del Cobre Martillado. Anteriormente fue la primera escuela pública de aquí de Santa Clara y en 1977 se convirtió en el museo más importante. Aquí podrás encontrar desde cómo se hacía anteriormente todas estas piezas hasta las mejores piezas exhibidas que han ganado galardones. Aquí podremos encontrar al inicio una fragua, que es como se inició a hacer el cobre y que actualmente se sigue utilizando. Aquí te explican todo el proceso, desde el cobre fundido en la plancha, partiendo la plancha, limpiando el tejo, cuadrando el tejo, tejo recalcado, tejo redondo. Antes se sacaba el cobre directo de las minas y aquí hay unas piedras que no lo muestran, pero ahora se hace con cobre reciclado, que es el que podemos ver aquí. Entonces vamos a ver la sala. Vean lo que nos recibe esta hermosa catrina que yo pasé y dije, bueno, pues es una catrina, pero no, es obviamente de cobre. Los detalles que tiene en la cara, en el sombrero, el cobre que tiene aquí es realmente impresionante. Esta se usó para exhibirse en el Día de Muertos de este año. Por aquí podemos ver el resto de las salas donde podemos encontrar muchísimas figuras, muchísimas artesanías que van a representar la flora, la fauna de este lugar. Podemos ver desde platos, candelabros, cazos, obviamente, jarrones y muchísimas cosas más. Vénganse para acá. Una de las artesanías que más me llamó la atención es este cáliz. Chéquense nada más los detalles. Me dicen que es una de las piezas más antiguas que tienen aquí en el museo. Este representa a la Trinidad y además tiene las uvas con las que se hacía el vino. Vean de verdad cada uno de los detalles que tiene. Y detalles como estos vamos a encontrar a lo largo de todo el museo. Los cazos y los jarrones fueron lo que dieron a conocer a Santa Clara del Cobre. Chéquense nada más el tamaño de estos cazos. Cocinar en ellos no conserva ni olores ni tampoco sabores. Y además aguantan altas temperaturas. Les decía que aquí podemos ver la flora y la fauna. Por ejemplo, aquí podemos ver lagartijas. Aquí podemos ver patitos. Y también podemos ver las rosas. Y esto es muy importante porque sabemos que anteriormente, cuando la medicina no llegaba, pues nuestros antepasados se curaban con plantas. Así que obviamente tenía que ir plasmado en estas obras de arte. Y la sala más importante que hay en este museo es esta donde están exhibidos los galardones. Cada año se hace la Feria Nacional del Cobre Martillado del 2 al 18 de agosto y obviamente se premian las mejores artesanías y están aquí exhibidas. El gobierno las compra y las trae aquí al museo para que todas las personas que vengan a visitarlo puedan apreciarlas. Chéquense estas.
Esta fue de las primeras que se hicieron ya con un diseño diferente, aparte de los casos, que se le empezó a dar un poco de textura, de forma. Este es un caracol y está impresionante. Pero vean, por ejemplo, esta de acá. Chéquense la textura de este. Yo la toco y es como si estuviera tocando la piel como de una serpiente más o menos. Es una textura impresionante. Y les cuento que todo esto está hecho de una sola pieza. Este es el último galardón que llegó. Chéquense esta pieza. Yo pensé que pues obviamente le soldaban uno, le soldaban el otro, pero no. Todo esto está hecho a partir de una sola pieza. Chéquense los detalles. Está cincelado, tallado de diferentes formas. Tiene diferentes texturas. Aquí vemos puntos, aquí vemos líneas. Vean los detalles del pescadito más pequeño. Esto es impresionante. Sin duda nuestros mexicanos son los mejores artesanos del mundo y tenemos muchísimo talento, y más aquí en Santa Clara del Cobre. Aquí mismo en el museo podrás encontrar una demostración del cobre martillado, que es la técnica artesanal. Entre 5 hombres van a hacer la técnica del extendido. Este es el primer paso. Lo van a golpear a martillazos. Y deben de ser 5 hombres fuertes los que están haciendo esto. Después de que se martilló varias veces, se pasa nuevamente a la lumbre. Se deja ya aproximadamente unos 10 minutitos y después se vuelve a hacer el mismo proceso. Y así más o menos 8 veces para pasar al siguiente paso. Se hacen una de las técnicas artesanales milenarias desde hace años y más tradicionales aquí en nuestro país. Esto fue Ruta 52 en Santa Clara del Cobre. Yo soy Pau Castillo. Etiqueta a la persona con la que vendrías a este increíble lugar y comparte este video en todas tus redes sociales. Te mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo. Adiós.